Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos un nuevo reto para ti, el cual será que aprendas a botar y controlar el balón de diferentes maneras. ¿Estás listo para adquirir esta nueva habilidad? ¡Perfecto! Estas son las instrucciones. Te aparecerán dos imágenes de tus personajes favoritos de Looney Tunes. Tú deberás de elegir el que más te guste y realizar el ejercicio durante el tiempo establecido. Al final del ejercicio te aparecerá una pregunta con tres respuestas. Elige la que creas que sea correcta y si aciertas tendrás dos puntos. El material que necesitarás será un balón de básquetbol o pelota de vinil que se pueda rebotar. No olvides usar ropa deportiva para esta rutina. Y por último, dale manita arriba, comenta y comparte para que lleguemos a más personas. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Elige tu personaje favorito, Bugs Bunny o Pato Lucas. ¿Cuántos jugadores juegan por equipo en un partido de básquetbol? Elige tu personaje favorito, Demonio de Tasmania o Lola Bunny. ¿Cuántos aros hay en una cancha de básquetbol? Elige tu personaje favorito, Coyote o Corre Caminos. ¡Pip, pip!
¿Qué forma tiene una cancha de básquetbol? Elige tu personaje favorito, gato, silvestre o piolín. ¿Cómo se dice cuando aciertas en el aro de básquetbol? Elige a tu personaje favorito, Popo Porky o Speedy González. ¡Epa, epa! ¿Con qué partes del cuerpo se juega al básquetbol? Elige tu personaje favorito, Elmer Gruñón o Gallo Claudio. ¿Qué movimientos haces en el básquetbol? Elige tu personaje favorito, San Bigotes o Gossamer.
El básquetbol es un juego de... Elige tu personaje favorito, abuelita o Banyard Duck. ¿Cuál es el objetivo del básquetbol? Elige a tu jugador favorito, el rey LeBron James o su majestad Michael Jordan. ¿Cuál es el mejor jugador de básquetbol de la historia? Elige a tu jugador favorito, Rafa James o Chris Jordan. Si te gustó el video, dale manita arriba, comparte para que lleguemos a más personas. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal. Y si quieres más actividades divertidas, te dejamos una lista en la descripción del video. Nos vemos y hasta la próxima. Eso es todo, amigos.